Este es un jardín tropical que tenemos aquí en Granja y Mirador El Viajero. Lo conforman helechos, bromelias, hortensias, cuernos, heliconias, palmeritas. Qué espectáculo esta mata como florece. Mira qué espectáculo. Es más alta que uno. Es hermosa. Esto es Granja y Mirador El Viajero. Tenemos cría de animales, cría de peces ornamentales como es el pez koi. También vendemos tilapia negra y tilapia roja. Gallinas exóticas como son las Brahma, las polacas, las conchinchinas, sedosas del Japón, las polacas, las guineas. También tenemos palomos, palomos romanos, palomos gigantes, palomos abanicos, palomos capuchinos, palomitos criollos, palomos todos blancos. Este es un estanquecito acá para... Ahí hay una tortuga. Aquí le ponemos bananito a las aves para que lleguen a comer ahí. La mañana del lunes 19 de junio del 2023. Mire qué árbol tan hermoso. Esto se llena por la noche de aves de la granja, como son los pavos reales y las gallinas de Guinea. Y pajaritos, mirlas y una cantidad de pajaritos. Me encanta mucho el jardín así. Estos jardines así me encantan. Todos estos paisajismos yo mismo los hago. Ya está como floreció de lindo. Mire aquel gallito tan hermoso, un sedoso del Japón. Es todo mimado. Aquí hay otra que floreció así. Estas como florecen. Por aquí floreció esta. Por aquí veo que va un yarumo. Me encantan los yarumos, me encantan. Vean estas como florecen. Esto es carey, que le pongo aquí carey también para que me haga contraste en los colores. Heliconias. Costilla de Adán, esa es costilla de Adán. Estos son orquídeas. Es hermoso, es hermoso. Es un jardín tropical hermoso. Yo aquí me siento, pongo una sábana y me desconecto de todo el mundo aquí en esta tranquilidad. Otro árbol acá, son varios árboles y estamos trabajando mucho los árboles que son guayacanes de todos los colores para poder que haya un contraste bien hermoso en la granja, en colores. Y así vamos. Este arbolito que tan hermoso. Para allá. Esto florece hermoso también. Esto es una planta que trajimos del bosque y la trasplantamos aquí hace por ahí unos 2 años. Miren esa planta tan hermosa y florece hermoso. El sol, el bello sol que nos alumbra hoy. Todos los que amanecimos hoy despierticos, caminando, hablando, oliendo, escuchando, que dale gracias altísimo porque gracias a él lo podemos amanecer así. Aquellos coloridos, miren aquellos coloridos como resaltan por allá, miren. Los pavos reales los estamos soltando
para que adornen el paisaje. Ese animalito adorna mucho el paisaje, no es dañino. Pero lo más recomendable es, ojalá lo suelten en un lugar donde no tengan muchos vecinos, porque estos animales tiran mucho a volar a los techos, se montan a los techos, a las ramas más altas. Duermen por allá altos. Todos los árboles que hay acá altos, ahí duermen ellos. Y estamos trabajando en sembrar más arbolización. Eso es lo que estamos haciendo. Estos arbolitos son puros guayacanes, de todos los colores. Estamos sembrando guayacanes, chachafrutos, guineo, banano, para que nos lleguen muchas aves. Nos están llegando tutucanes, guacharacas, mirlas, pinches, sirirís, azulejos, toches, turpiales, sinsontes. No, un sinfín de animales nos están llegando aquí a la granja. Próximamente en Granja y Mirador El Viajero vamos a contar con el servicio de glamping en este paisaje. Estamos aquí en el corregimiento de Versalles, Antioquia. Ese es el corregimiento ahí que lo tapan los arbolitos ahí. Más arriba sí podemos apreciarlo bien. Y por allí, desde acá, podemos observar los farallones de la Pintada. Esa es la Pintada. También podemos observar el Nevado del Ruiz. Está detrás de la copa de este árbol. Arriba, en lo más alto, está el Nevado del Ruiz. También lo podemos apreciar de acá. Esto acá es un mirador impresionante. Se puede apreciar mucho el suroeste antioqueño desde este mirador, porque contamos con ese mirador arriba, donde se ve esa bandera arriba. Esa es la bandera de Colombia. Hasta allá sube la granja y allá tenemos un mirador para el disfrute de nuestros visitantes. Entonces les adelanto, vamos a tener glamping, servicio de glamping. Cuando ya tengamos todo bien organizadito, todo bien bonito, todo bien, bien chulo, entonces les vamos a mostrar para que hagan sus reservas. Granja y Mirador El Viajero, próximamente con servicio de glamping. Por allí sube lo más lindo de esta casa, con sus mascoticas, vean. Ahí subía cargando a Mantequilla, que es el último integrante que ha entrado a Granja y Mirador El Viajero. Mire, y esas mascotas son matados con ella. Mire, mire, miren eso. La adoran. Y son todos, vean. Homero, Bruno, Alvin, Oso, Zeus, Princesa. Princesa. Vean. Mire, también vienen y me saludan, mire. También vienen y me saludan. Ellos nos aman. ¡Oh, Homero! Hola, Homero. Vean. Oso y Alvin. Oso y Alvin. Y allí viene Mantequilla. A ver, yo enfoco ahí en la Mantequilla. Mantequilla. Ay, que llegó mi A ver, papá. Ay, que Mantequilla. A llegó ver, mi papá. Mantequilla, Mantequilla. Ay, llegó mi Mantequilla. papá. Mantequilla. ¿Cómo estás, mi Mantequilla hermosa? ¿Cómo estás? Y esta es Mantequilla que viene del bello municipio de Armenia, Mantequilla. Por eso lo colocamos así, Mantequilla. Y es un machito.